bide batez. Gaur astelenean untzi museoaren inguruko balantzea egiteko deitu dugun prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan kultur zuzendari nagusia Mari Jose Telleria eta Raul Pérez Iracheta untzi museoko zuzendaria zuzendariarekin agerraldia antolatu dugu. Hain zuzen ere, 15 hilabete pasa diren honetan, Untzi Museoaren proiektu berria martxan jarri genuenetik, balantzea egiteko, ez? Ez bakarrik balantzea egiteko eta zenbakiak apurtxu bat errepasatzeko, baizik eta Untzi Museoak datozen hilabetetan biziko dituen aldaketen inguruan ere zenbait gauza aditzera emateko. 14-15 hilabete pasa dira, gero Raulek esplikatuko ditu ondo pixkat zenbakiak, baina bene-benetan 25 urte pasa diren honetan Untzi Museoak inoiz baino indar handiagoarekin dagoela uste dugu. Iruditzen zaigu benetan proiektu berriak urtetan akumulatutako eta egindako lanari nik uste dut bultzada berri bat ematen diola. Nik uste dut danok onartzen dugula eta balorean jartzen dugula 25 urteetan Untzi Museoak gure tradizio maritimoa eta untzigintzaren inguruko investigazioa eta pixkat promozio lana zer nolakoa izan den, asko baloratzen da, baina egia da turismoak gora egin duen honetan eta gure panorama kulturala ere hainbeste aldatzen ari den honetan Untzi Museoak proiektu berri bat merezi zuela eta kasu honetan Aldundiak deitu zuen lehiaketaren baitan azkenean Raulek eta Albaolak irabazi zutela eta Albaolak eta Raulek ari direla museoa gidatzen eta gestionatzen, kudeatzen duela 15 hilabetetik gaur daino. Kontua da, museoa gaur itxita dagoela, dagoeneko, obrak egin beharko ditugula, iragarrita zeuden zeintzuk obra egin behar genituen, ascensore berria jarri nahi dugu, irisgarritasuna bermatzeko, eta espazioak ere pixkat berritu eta zar berritu eta egokitu nahi ditugula, etorkizunean museoak bete nahi dituen funtzio berriak eta errazteko. Azkeneko hilabetetan propuesta desberdinak izan ditugu, erakusketa desberdinak izan ditugu, eta egia esan oso harro sentitzeko moduko zenbakiak ditugu, izan ere goruntz edo gora egin du bisitari kopurua, eta hori importantea izan da, iruditzen zaigu hori, baino agian importanteagoa dena dela Untzi Museoaren papera eta Untzi Museoaren beste eragile kultural batzuekin jorratu dituen aliantzak, ez? Nik uste dut izan Kontxako estropadetan edo izan Elkanoren bosgarren mendeurrenean jokatzen ari den papera edo izan beste hainbat kontutan museoak nik uste dut protagonismo importante bat hartzen ari dela, eta nahiko genduke jakinda zer nolako kokalekuan dagoen, nahiko genduke tendentzia hori areagotzea. Bueno, ha llegado el día de hacer un breve balance de cómo se está comportando el museo desde que, de alguna manera, hace 15 meses pues lo entraron a gestionar la Asociación Albaola con bajo la dirección de Raúl Pérez Iracheta. Es una nueva etapa que se abrió tras 25 años de andadura, años en los que, no me cansaré de insistir, se acumuló mucho conocimiento, mucha investigación, se asentó toda una tradición en torno a la recuperación de la memoria naval, de la memoria marítima, y nos parecía que en estos momentos en los que el panorama cultural también está cambiando, en el que el turismo ha ido a más y la zona en la que está ubicado el museo pues tiene un enorme atractivo al pie del acuario, que es uno de los atractivos turísticos de mayor penetración en el territorio, entendíamos que era momento de dar también un nuevo salto, aprovechando el tirón que está teniendo también Albaola con la construcción de la Nao San Juan, con el Festival Marítimo,
para que ese sitio en San Sebastián jugara un papel también de puerta de entrada a toda la tradición marítima que tiene y que acumula la costa guipuzcoana y la costa vasca, ¿no? Hicimos una apuesta por un cambio de nombre que tendrá que de alguna manera veremos plasmar cuando acaben las obras, obras que van a empezar ya dentro de muy poquito, obras que van a consistir en mejora de la accesibilidad con la instalación de un ascensor, mejoras de diferentes espacios dentro del museo, y ese será el momento cuando se reabra de darle forma y color de alguna manera y diseño a esa nueva marca del museo marítimo vasco, ¿no? El museo Euskal Itsas Museoa. La idea es que en esta rueda de prensa, además de explicar, digamos, lo que vamos a hacer ahora mismo a nivel de intervención, podamos explicar también cómo se ha comportado el museo desde el punto de vista de los visitantes con las nuevas propuestas que se han hecho, propuestas todas ellas que la verdad estamos muy, muy contentos porque han generado una respuesta muy, muy buena del público. Creemos que se está produciendo también un regreso al Museo Naval por parte de muchos públicos. Seguramente en los números que os vamos a presentar veréis también cómo el turismo efectivamente le afecta positivamente. Y la vocación que tiene el Museo Naval hasta ahora de entablar relaciones y alianzas en el campo de la investigación, en el campo de la tradición marítima y también en los próximos años, año 19 que arranca todo lo que tiene que ver con la circunnavegación de Elcano, jugar ahí también un papel importante en alianza pues, con el resto de agentes, con la propia factoría naval de Albaola en Pasaya y demás. Por mi parte, nada más, le voy a pasar la palabra a Raúl, no sin antes agradecerle el trabajo que estáis desarrollando. Creo que realmente este dossier que vamos a presentar hoy y los números que empiezan a destacar sobre visitantes y demás son importantes, pero como decía antes, tan importante como eso es la labor seria, la labor rigurosa de investigación, de tratamiento de los diferentes aspectos que están en torno al mar, en torno a la tradición naval y marítima, que creo que se está haciendo también con, por supuesto, con rigor, pero también con capacidad de atractivo, ¿no? para el público generalista. Así que nada, te paso la palabra a Raúl para que nos expliques un poco vale. Cómo ha ido. Gracias, Denis, María José. Gracias a todas las personas que hoy os habéis acercado a esta rueda de prensa. Lo primero, antes de empezar, me gustaría agradecer y hacer un reconocimiento público al esfuerzo y a la implicación que llevan a cabo todas las personas que me acompañan en este proyecto, las personas que trabajan en el museo y la entidad Albaola que participa también en la gestión del mismo, cuya implicación y dedicación nos permite presentar un balance muy positivo y optimista, sobre todo de cara a próximos años. Duela malau edo amabost hilabete hartu genuela gure gain museoaren zuzendaritza, Denisek esan duen moduan, aurkezpen honen helburua hilabete hauen balorazioa egitea da, eta museoan urrengo hilabetetan egingo den obraren ezagutzera ematea da. 2017ko uztailatik 2018ko abuztu bitartean museoan landu ditugun ekintzen memoria prestatu dugu, bertan garatu diren ekintza garrantzitsuenak azpimarratzen dira. Como os comento, hemos editado dos documentos, uno muy sencillito, que es un resumen de las actividades que hemos desarrollado a lo largo de este año, que está disponible en la página web, y luego un segundo documento, que es un dossier de actividades, un clipping de medios, que es un denso documento que recoge todas vuestras menciones, comentarios y noticias que se han desarrollado durante estos 14-15 meses. Kalitatezko eskaintza kulturala ez badago, museo batek ezin du inoiz erakargarria izan. Hau dela eta garatutako ekintza kulturala adierazle nagusi bezala konsideratzen dugu, bisitarien kopurua baino garrantzitsua dena. Zentzu honetan, aurrera eraman dugun egitarau kulturarekin oso pozik gaude, bai bere edukia kalitatearen gatik eta baitare kopuruaren gatik. El programa que presentamos y que hemos desarrollado destaca por su diversidad. Han sido diferentes propuestas que ahí están en la pantalla de diverso formato, desde presentaciones, eventos culturales,
exposiciones hasta otras de formatos más ambiciosos como dos congresos internacionales. Y también cabe destacar el número de la actividad que hemos desarrollado. Sirva como referente que en 14 meses hemos desarrollado 10 proyectos expositivos, también muy diferentes entre sí. Acompañado a todo ello, es relevante que este proyecto cultural hemos intentado que capilarice en el territorio. Le damos mucha importancia al componente territorial de todos los proyectos que hemos iniciado, dado que el museo es un equipamiento foral y, como tal, debe ser el pegamento de otras instituciones y el catalizador de proyectos vinculados al patrimonio marítimo que se dan en él y que, por iniciativa nuestra o de terceros, debemos intentar ayudar y impulsar. Es por ello que salir del edificio y buscar alianzas es para nosotros una perspectiva muy presente y que hemos cuidado a lo largo de este año, estableciendo también relaciones y desarrollando actividades fuera del museo y fuera de la ciudad. Lurraldean landutako erlazio hauekin batera, beste erlazio batzuk bultzatu digu, kanpon proiektzioa gehiago edukitzeko. Lagapenetan, kolaborazioetan, hitzaldietan eta bar. Lagundu diguten elkarti guztibi, eskerrak eman nahi diegu. Mi esker guztioi. Otro elemento que queremos destacar como un indicador es la opinión de las personas que nos han visitado. Dentro del proceso abierto que iniciamos el año pasado para la definición del nuevo museo y a principios de este año, elaboramos una serie de encuestas personales para testar un poco el conocimiento de las personas que nos visitaban y qué opinión resultaba de ellas tras su visita al museo. Ahí es donde preguntábamos el grado de satisfacción, donde, como veis en los guarismos, destaca la alta valoración del personal. Que lo quiero destacar porque es un elemento muy importante en cualquier organización, el factor humano, y es el indicador que más se valora por parte de las visitas. Bizitarien kopuruan inguruan, pantaila ikusten duzuen moduan, 2017ko datuak ez ziren oso onak izan. Uste dugu adaptazioa prozesuaren ondorioz izan zela. No obstante, los datos del 2018 ya nos arrojan un importante crecimiento comparado con el interanual del 2016 y el 2017, en el cual hemos logrado este año un 60% más de visitas hasta septiembre de este año, y alcanzando, destaca, una mejora del 92% en los meses estivales. Septiembre, por ejemplo, ha sido un muy buen mes, con cerca de 1.950 visitas, lo que nos daría una proyección, comparado con cifras de otros años, de 19.000 personas visitantes en el museo en total del 2018. Son unas cifras muy buenas y que indudablemente aspiramos a mejorar a lo largo del año que viene. Azkeneko adierazle moduan edabietan lortutako repercusioa da, museoaren irudi publikoa alegia. Hau, museoak komunikatzeko eta publiko potentzialari izteko almena konsideratzen ditugu. Datu honak dira, hilabetero, 50 inpaktu inguru lortu ditugu eta hauetako batzuk aipagarriak dira. Telebistan lortutako esate baterako, adibidez, ETB-ko informatiboetan Untzi Museoa 10 aldiz agertu da. En este caso también os queremos agradecer el apoyo, el cariño y la atención que desde los medios de comunicación estáis dando a este equipamiento cultural que nos ayuda a cumplir con los objetivos que tenemos establecidos. Paso ahora a, muy brevemente, a hacer un repaso por lo que son algunos de los apartados principales del programa cultural. En lo que se refiere a la colección, hemos ido trabajando junto con Gordeioa, que es el Centro de Colecciones Patrimoniales de la Diputación, en poco a poco ir desplazando por el cierre de la obra todas las colecciones que teníamos almacenadas en el museo y continuar con el proceso de inventariado y registro que teníamos abierto. También hemos iniciado un proyecto interesante de digitalización de Second Canvas y también hemos llevado a cabo un proceso de recogidas de material, concretamente en la zona de Donosti, por el puerto, por las obras del portaaviones, y hemos trabajado con diferentes arranchales recogiendo material etnográfico que había. La investigación está ahí destacada como un apartado, pero pensamos que es un ámbito transversal del museo. La investigación se aplica para todo y en este caso, liderada por Xavier Alberti, hemos dado muchos pasos en proyectos que próximamente verán la luz. En la parte de formación, quiero destacar dos congresos internacionales que hemos desarrollado. Uno en el contexto del Festival Marítimo de Pasaya, sobre maderas para dominar el mar, en colaboración con diferentes universidades de todo el mundo. Y un segundo congreso en el cuadro de los cursos de verano, que lo hemos versado sobre el contexto tecnológico de la nave Victoria.
Junto a ello también destacan otro tipo de formaciones pedagógicas dirigidas al público escolar y una formación que nos gustó mucho que fue una orientación a la mejora continua de profesionales e informadores turísticos, donde les dábamos un poco unas notas y unas claves históricas de la ciudad marítima de Donosti que el año que viene probablemente hagamos con el contexto de la costa guipuzcoana. Y luego un gran cajón de actividades de dinamización que puede ser diverso, pues como desde charlas, presentaciones de libros, presentaciones de discos, conciertos, etcétera, hasta un total de 20 actividades que han jalonado estos 15 meses de trabajo. En cuanto a las exposiciones, para hacer un poco de memoria, destacaba Denis el proyecto de Concha. Es un proyecto muy interesante que aglutina a muchos agentes y que quiere destacar en ese camino hacia la configuración de un bien de interés cultural, las regatas de la Concha. Bueno, esta es nuestra aportación a este proyecto. También hicimos dos proyectos juntos. Bueno, hicimos un proyecto sobre cómo el público veía nuestra propuesta de nuevo museo, un poco socializando lo que queríamos hacer en el museo y cogiendo un feedback para ahora seguir en la cocina procesando esta información. Posteriormente hicimos dos proyectos sobre el canon interesantes dentro del contexto de la efeméride del quinto centenario para revisar cómo las instituciones abordaron ese proceso y qué éxitos y fracasos tuvieron de cara a las nuevas iniciativas que desde el ámbito público se van a desarrollar. Otro proyecto que pusimos en marcha fue un espacio, una caja de resonancia del proyecto Albaola, para que era nuestra manera también de visibilizar ese gran proyecto que se está haciendo, que tiene el patrocinio de la UNESCO, y que Albaola, como partner en el museo, también de alguna manera tuviera un espacio de expresión. La gran exposición de la búsqueda de la felicidad, que es un pasaje histórico y muy importante de la historia marítima vasca. Y luego en la Gambara hemos desarrollado dos exposiciones de autor, por el espacio y por el formato que tiene, una de Rafael Munoa sobre la caza de dos ballenas y la última exposición que ha sido de uno de los, del último referente de la Escuela Vasca de Escultura, Ricardo Ugarte, Pasaguitarra, que de alguna manera ha completado este proyecto expositivo en la Gambara. Y la última exposición ha sido una exposición sonora, es una exposición viva, permanente, que de alguna manera va a formar parte del mapa sonoro del puerto y la ciudad. Los toques de la campana, avisos del mar, que así se llama. Erakusketa hauek ezaguarria amankomun bat daukate. Etxean egindakoa direla. Eta ala izan dugun neurrian, gurekin kolaboratzen duten erakundeak barneratzen saiatu gara. Era honetan, ikasten dugu, proposamen aberatzen dugu, eta erakusketak nabarmetzen dugu ere bai. Gero, kultura programari buruz, garatu dugu gauza pillo. Hasieran batean, lan handia planifikazioan eta arkitekturan. Ohiko lanari gehitu diogu lan hau, etorkizuneko museoa prestatzen eta bide batez museoan obren batzuk eginez. Adibidez, beko solairuan atea bat eta leioak irekiz, harrera gunea egokitzen, edo ganbara erokizketa areto finkoa modua egokitzen ere bai. Gero diplomazia kulturala, biziaren exekuzioak, bai bertan, kaian eta irian, nola ruraldean, erlazioak eta proiektuak partekatuak garatzen. Eta bukatzeko, komunikazioa eta museoaren sustapen politikaren eraikuntza eta ezazpenak. Esto es un poco el repaso de la actividad que hemos desarrollado durante estos 15 meses y ahora os voy a avanzar un poco en qué consiste las obras. Como sabéis, es un edificio antiguo, puede datar sobre la primera parte del siglo XVIII y tiene, bueno, ya unas herencias patológicas de estos 26 años de actividad que de alguna manera tenemos que resolver, sobre todo muy orientadas en cuestiones para mejorar el confort y la accesibilidad a determinados espacios del museo. Principalmente son cinco las intervenciones que se van a realizar en el museo. La más importante es habilitar un ascensor panorámico en el interior de la ciudad, en el interior, perdón, del museo, en el hueco de la escalera, que dote de una solución definitiva a la accesibilidad de las diferentes plantas, en especial de la gambara. Esta solución está integrada perfectamente en el interior del museo y resultará susceptible de ser utilizada por aquellas personas que lo deseen. Posteriormente, vamos a reordenar los usos y los espacios de la gambara. Nos parece un lugar íntimo, de mucho valor dentro del museo, un formato pequeño, y esta intervención nos permitirá aumentar
a unos 138 metros cuadrados el espacio destinado a exposiciones, eliminaremos el despacho actual, reduciremos parte de la biblioteca y trasladaremos los espacios de gestión a la zona de la torre. La tercera intervención versa sobre la actualización de diferentes dependencias del museo. Son varias. En principio, ya hemos hecho alguna, como puede ser la apertura de una puerta en la planta baja y de las ventanas. Ese mismo proceso de apertura lo replicaremos en la primera planta y en la gambara, abriendo las ventanas para que entre más luz y sea un edificio más transpirable. También se ganan unos pequeños metros. Posteriormente, mejoraremos el espacio de atención al visitante con una tienda mayor y un lugar más agradable. Reorganizaremos los baños mejorando su accesibilidad para personas con discapacidad. Y luego, finalmente, haremos una renovación general del mobiliario del museo. La cuarta intervención es una renovación del sistema de climatización actual, atendiendo a los patrones actuales de eficiencia energética que se exigen, y también tener en mejores condiciones las piezas que tengamos y los préstamos de terceros museos. Y finalmente, una rehabilitación integral de las fachadas del edificio que, como sabéis, pues sufren de una patología por el tipo de material que está construido y que, de alguna manera, es una intervención que periódicamente se ha ido haciendo cada 10, 15 años paulatinamente. También recuperaremos un poco un espacio que existe en las escaleras de acceso a la gambara. Y finalmente, pues eliminaremos instalaciones que ya no van a tener uso, como por ejemplo la rampa de discapacitados. Bueno, como veis, bukatzeko obren kapitularekin jakin ezazue, gaurtik aurrera, museoa publikoarentzat itxita egongo dela eta aste honetan zehar erakusketen desmontajean eta museoaren ustuketan lanean egongo garela. Urriak 18tik aurrera, obren lanak hasiko baitira, eta obren hauen epea 4-5 hilabetekoa izango dira, eta aurrekontua 350.000 eurokoa izango da. Nik ja, dana zanda, igual Mari Jose, nahi baduzu zerbait gehitzeko. Untzi museoan ikusi duzu ezen olako aleginain izan du azken hilabete hauetan. Itxaso ondarea lan hildo importante bat izan da kultura zuzendaritzan ez ezik, departamenturako bebai, hor danok gozatu eta disfrutatu alizan genduan Itxas Festivalian, eta hori bebada adibide bat, ba, ezera, departamentu barruan dauan koordinazioan batetik, eta bestetik, ba, zenolako importantzia nahi detzaun emon, bai itxaso ondareari, bai bertan eta ingurune edo esparru horretan lanian diarduten elkarte eta eragile guztiei. Zera neguan, urte honetan bertan estrenatu genduan, edo zabaldu genduan Arrietakoa etxia mutrikun, hanbe ikusgai jarri da, zera Arailza zendiaren etxia, Txurruka eta Urdanetan zera marinuen etxia etxe bizitza izan dakoa, eta hori Mutrikoko udala eta hango familiarekin elkarlanean izan da posible. Eta zera hori honbe erakusteko dau, eta ondiokan be lanian, baina bueno, etengabe aurrera eruaten proiektu hori bebai, mutiozabal untziola. Esan bezala, bueno, bertan Orioko udala, beduola elkartia bebai, Urola Kostan lanian diarduena, eta hemen, zera, Albaola itxatu da zelan ez, ba, esparru horretan, eta ambizio, eta nondako ezaguna den, ambizio horrekin lanian diarduena. Es el patrimonio marítimo, bueno, pues una línea de trabajo importante no solo en la Dirección de Cultura, sino también para todo el departamento. Un ejemplo de coordinación y de valores compartidos fue el Festival Marítimo que se celebró en primavera, en Pasaia, donde ya por todos es conocido la ambición y el tesón con el que está trabajando la Asociación Albaola. Y en el otro extremo de Guipúzcoa, pues tenemos el caso de la Casa Arrietakoa, donde en colaboración con el Ayuntamiento de Mutriku y la familia Arailza, pues es posible visitar la casa de los marinos Txurruka y Urdaneta. También con el Ayuntamiento de Orio se sigue en la rehabilitación del astillero Mutiozabal, y ahí también está trabajando la Asociación Beduola, que bueno, también está desarrollando una labor importante en la recuperación de embarcaciones en toda esa zona, y bueno, que también para nosotros es un agente importante al que también tratamos de ayudar en la medida de sus posibilidades y de las nuestras. Beste barik.
Mencionar también que las obras que vamos a llevar a cabo las vamos a hacer en colaboración con el Departamento de Ordenación del Territorio, que en buena medida creo que va a ser quien las va a financiar además, ¿no? Sí, en muy buena medida. En muy buena medida, por lo tanto, agradecimiento al departamento que dirige Marisol Garmendia. Vale, galderaren bat. Seguramente no estará en el documento, no, como no lo has dicho tú. Sí, ¿no? 1950. La memoria la editamos a principios de mes y todavía no teníamos los datos. Bai, hori da, asmoa. Bere garaian aurkeztu gendun, egin gendun prentxaurreko bat pixkat kudeatzaile berriak sartu zirenean, eta Euskal Itsas Museoa planteatzen zen izen bezala, iruditzen zitzaigun. Untzi museoak egin duela etapa bat, baino zorionez museoak aspalditik untzigintzatik haratago joan izan dela, eta untzigintza iruditzen zitzaigun ba oso kontekstu edo oso marko txikia zala museoak esplikatu nahi dituen gauza guztiak azaltzeko, ez? Eta itsasoa iruditzen zitzaigun zala gehiago museoaren esparrua. Eta itsas museoak hartzen du noski untzigintza, baina hartzen ditu hortik haratago egon daitezkeen ba beste gauza batzuk ere bai, ez? Eta tira, guk honekin gainera ez dugu, osea, irutzen zaigu Euskal Itsas Museoa dela gure esparru naturala, horrek ez du esan nahi beste Euskal museoak egon ezin daitezkenik, dudarik gabe, baino irutzen zitzaigun ba, bueno, badagoela material eta tradizio nahikoa museo honetan izen hori ezartzeko. Eta irtu zaiguna da, ba, bueno, izen berri horren, ba, bueno, pixkate edapen lana egingo dugula ba, obrak bukatzen direnean, eta orduan museoak ba, ja beste ez da gehiegi aldatuko, barlen lanak egingo dira aditzera eman dugunez, baino bai dala momentua pixkat izen berri hori irudikatzeko, ez? Bai. Raul? Hola da, bueno, lapetuta gabiltza, eta orduan ba, markaren asuntua orain, ja itxeta gero ba, aurrerako dugu, eta baita ere bai norabidea, gure datorrengo plangintza edo estrategia markarekin lotuta, bada uste dut datorren urtean edo datorren bi urtean ba, prese egongo dira. Bueno, estos 15 meses nos ha servido para testar un poco dos cosas. Uno, las capacidades y dimensiones del museo, y dos, la receptividad que ha tenido por parte del público y de la ciudadanía y del público. Ello nos ha servido para ver un poco cómo podemos utilizar bien cada uno de los espacios optimizando los metros, dado que nuestro museo es bastante finito. La planta de abajo va a residir el proyecto Lonja, que es un proyecto de experimentación y de proyección de caja resonancia del proyecto Albaola. La primera planta, Areto Nagusia, la vamos a destinar siempre a la exposición principal, que va a ser una exposición de media duración, 6-8 meses. Y luego la gambara sí que la vamos a destinar para residencias de proyectos bien de autor, singulares, de experimentación. Bueno, estamos trabajando ya en los proyectos del año que viene. Casi todos los museos suelen trabajar con calendarios y agendas cerradas de un año o año y medio. No es nuestro caso, porque hemos tenido este año aterrizaje, un proyecto cultural muy intenso y la preparación de las obras. Entonces, vamos un poco retrasados, no obstante, sí que estamos trabajando ya con diferentes artistas, entidades e instituciones para ya establecer ya el calendario de trabajo del año que viene. Prácticamente está cerrado, pero evidentemente no podemos decir nada hasta que cerremos todos los acuerdos. La planta baja es el proyecto Lonja, que es un lugar de experimentación donde se recrean diferentes oficios vinculados con la construcción naval. Es un proyecto que se dinamiza a través de Albaola, y los viernes hay talleres y hay representación de oficios por parte de carpinteros de Ribera de Albaola. El museo, unos 350. Muy bien.
si tenéis alguna pregunta que hacer o a través de, supongo que la responsable de comunicación de Diputación o Ana, que es la responsable de comunicación del museo, podemos avanzar más datos. Eskerrik asko.